Bienvenidos a la Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz de la Universidad Nacional y Unimedios, que mm, hoy está emitiendo desde el edificio nuevo de archivo de la Universidad Nacional. Mm, para el día de hoy hemos invitado a tres respetados colegas. Para hablar de un tema que creemos es de la mayor importancia, que es el de estatuto de oposición. Por eso mm, nos acompaña Alejandra Barrios, que es la directora de la Misión de Observación Electoral, la MOE, una persona que lleva mucho tiempo trabajando estos temas electorales de partidos, movimientos. Mm, el profesor. Sergio de Subidía, profesor de la Universidad de los Andes y quien ha sido parte de la, del equipo que ha ido definiendo el estatuto de oposición que hoy día está, entiendo, a punto de entrar a consideración del Congreso eh, y el profesor Fabio López de la Roche, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, de la Universidad Nacional y un... Um, colaborador siempre y muy activo en nuestro centro de pensamiento. Bienvenidos los tres. Muchas a, gracias Alejo. a este programa. Gracias, y um, vamos a empezar en esta primera parte a decirle a nuestros televidentes qué es eso de un estatuto de oposición, Alejandra. En 1991, cuando hicimos la nueva constitución, se estableció dentro de la nueva constitución que uno de los derechos que tienen los ciudadanos cuando se organizan para el ejercicio de la política es hacer oposición al gobierno de turno. Veintiséis años después, dos intentos fallidos en el Congreso de la República, eh, los partidos políticos lograron ponerse de acuerdo en un estatuto donde se reconoce ese derecho y se establecen una serie de garantías para que se pueda hacer contradicción con el gobierno pero además hacer control político. Y esas garantías son fundamentales para que en un país que no está acostumbrado a la oposición pueda de verdad hacerse una evaluación permanente a una gestión gubernamental, nacional, departamental o municipal. Sergio, ¿qué nos amplía usted sobre cómo entender un estatuto de oposición? Yo creo que una democracia sana, una democracia profunda debe garantizar que las voces de los grupos y partidos independientes se escuchen en todas las latitudes. Colombia estaba en mora, como se formuló en la Constitución del 91, de hacer un estatuto donde la oposición realmente tenga no solo garantías de participación, sino también de que la oposición no sea eliminada. Ha sido un país donde el ejercicio de la oposición ha terminado con genocidios, han terminado con magnicidios, y realmente es una gran esperanza un mínimo estatuto de oposición para que las voces de los partidos independientes y de oposición tengan una vigorosa democracia en Colombia. Yo creo que eso es la potencia transformadora del acuerdo de la banda y es profundizar la democracia. Profe Fabio, usted que ha sido un estudioso de larga data de no solo los temas de cultura política, sino también de los medios de comunicación, ¿cómo ve usted la importancia o qué es esto del Estatuto de Oposición para nuestros televidentes que no sean especialistas? bueno, en la, como ya lo estaba diciendo sergio, en, en la cultura política colombiana ha sido siempre muy mal vista la izquierda. no, tenemos una cultura política anti ser de izquierda en colombia es como ser el diablo con cola. Y, eh, pero quiero decir, la, la, la oposición no es solamente de izquierda. no, como que se nos metió durante muchos años en, en la mente de los colombianos que que, que ser opositor es ser de izquierda y que eran sinónimos. No, aquí se trata de que las oposiciones tengan sus derechos y en los temas que yo trabajo eh, tiene que ver con que puedan acceder a los medios públicos estatales, sea esa oposición Uribista, sea liberal, sea conservadora, sea de izquierda, sea anarquista, sea de la tendencia ideológica eh, que sea incluso no solamente oposición de tipo partidaria, ¿no? de, eh, que esté organizada en partidos. Entonces, una sociedad civilizada es una sociedad capaz de escuchar esa diversidad de voces, porque una sociedad democrática tiene que ser profundamente pluralista y reconocer que no hay una vertiente, por más que tenga todo el poder político o electoral, que es la que tiene la verdad. Mira que eso que está señalando es fundamental, porque en este país... El que se pone en oposición empieza a caminar en el desierto, literalmente. Nuestros procesos electorales son de suma cero. Todos son de suma cero, desde la alcaldía hasta la presidencia de la República. El que se gana la alcaldía o el que se gana la presidencia de la República o se gana la gobernación, se queda con todo. Quienes hacen oposición, y por eso no es tan atractivo hacer oposición en este país, se quedan sin contratos, se quedan sin recursos, se quedan sin absolutamente nada. Con este estatuto lo que se está tratando es de equilibrar ese desbalance de un sistema ejecutivo que nosotros tenemos, que es tan fuerte, que, está, que se impone tanto. Y por eso ese estatuto reconoce, y eso es fundamental, los tres niveles de, en, los tres niveles de debate político en este país. Eh, Fabio, pero hay una cosa que me parece muy importante. Efectivamente Colombia, por lo menos la Colombia del último medio siglo, no tiene ninguna tradición de reconocer la oposición eso lo podemos asociar en buena medida a la herencia del frente nacional eh, sin lugar a dudas pero pues en la, en la cultura política colombiana eh, pues lo hemos estudiado hay unas tradiciones de, de intolerancia con los que piensan diferente eh, tiene que ver con nuestra religiosidad política liberal conservadora la izquierda de alguna manera también hereda y reproduce esa izquierda con otros ingredientes, eh, digamos, de su eh, concepción de la verdad. Entonces también, digamos, eh, para eso necesitamos la, la diversidad en los medios, también porque el debate... Político, hoy día, por ejemplo, en Colombia es muy pobre. ¿no? Incluso los mismos temas de la cultura política de la izquierda, yo que los he investigado, el mundo de la izquierda no se discute. ¿no? ¿Dónde están los modelos económicos? Si el chavismo es el modelo, si el sistema cubano es el modelo, eh, que ahora que estamos en un proceso con el ELN, que. Aportes tiene la tradición camilista y, y qué problemas tiene esa tradición? ¿Dónde, ¿Dónde vemos hoy día esos debates en programas de opinión que se hagan con respeto? Además, ¿no? Y, y... Habría que señalar que solo dos países de América Latina en sus constituciones dejaron plasmado la necesidad de un estatuto de oposición: Colombia y Ecuador. Y en el 2008, ya en Ecuador, desaparece la idea porque tienen leyes de partidos y de movimientos sociales muy fuertes. Quiere decir que esto es una arquitectura, digamos, que está pensada en el acuerdo, donde haya una reforma electoral, una ley de partidos y un estatuto de oposición. Un estatuto de oposición solo no transformaría la cultura política. Pero en eso, en esos, Sergio, sería interesante eh, eh, destacarle a los televidentes algo que mencionó Fabio. Eh, como oposición no es sinónimo de izquierda. Y creo que esa es la ventaja que, que ha aportado hoy día el, el partido centro democrático del expresidente Uribe. Es mostrar que también desde la derecha eh, hay momentos en que tienen que ser oposición, porque perdieron. Claro, y en una democracia vigorosa, partidos que eran gobierno después pasan a la oposición. Y eso creo que es parte de la profundización de la democracia. Debe haber oposición de derecha clara. Con ideología y debe haber oposición de izquierda clara, con ideología y alto, digamos, nivel ideológico. Eso es sano para un país. Claro. Desafortunadamente para, para nuestra sociedad, a pesar de que siempre ha habido oposición, lo que pasa es que nunca se le ha reconocido. Yo creo que Alejandra lo, lo, lo mencionaba ahora un poco y creo que eso es parte de lo que creo que tenemos que mejorar hacia adelante. Que sí, porque nos falta cultura democrática en ese sentido. Hay, eh, cuando uno escucha a veces los debates en los medios de comunicación sobre asuntos políticos, uno ve como una desesperación por parte de algunos analistas pidiendo que se reúnan los contrarios, que lleguen a acuerdo los contrarios. Precisamente lo que enriquece una democracia es que podamos disentir, que podamos manifestar que tenemos ideas completamente distanciadas, completamente opuestas y que por eso hago el ejercicio de control político, por eso, y me reservo ese derecho a disentir en los medios de comunicación, me reservo ese derecho a disentir de manera pública, y en Colombia, lamentablemente, quizás un poco por lo de la violencia, por la tradición que tenemos del Frente Nacional, el ejercicio democrático de disentir con argumentos, apenas creo que vamos a empezar a aprenderlo, aquí a la oposición se le elimina o se le niega o se le estigmatiza, de derecho o de izquierda, pero en democracia tenemos aún que seguir creciendo en, en la aceptación del contrario. Pero además, Fabio, yo creo que con un elemento adicional, porque la figura de oposición casi siempre la, la aprendimos fue más de las tradiciones parlamentarias de los regímenes parlamentarios europeos, en, en los presidencialismos latinoamericanos, donde la figura del presidente como caudillo hace todavía más difícil y más necesario que la, que la oposición tenga garantías. Por supuesto, y que haya críticas a la, a la palabra presidencial, ¿no? que en los últimos años ha habido una gran irresponsabilidad con la, con la palabra presidencial. Una estigmatización que produce la voz del presidente puede hacer estragos en poblaciones armadas eh, donde los civiles están armados y una indicación de la voz presidencial puede ser un, eh, una incitación a la a matar al, al, al opositor. Entonces, eh, tenemos que acostumbrarnos a, a... Fíjense, por ejemplo, Ignacio Gómez me decía que, que Noticias uno a veces era percibido como si fuera un noticiero de izquierda, ¿no? Porque, porque es tan poca la, la, la experiencia que tenemos con voces opositores que cualquier voz que, que discrepe del coro general eh, de homogeneidad de, en la interpretación de la política. Colombiana, entonces es percibido como de izquierda. No, y, y eso, eh, Sergio, tiene mucho que ver también con esa tradición de unanimismo que estos regímenes presidenciales generan, incluso en los medios. Y es sorprendente que en Colombia los partidos dejen de llamarse liberal, conservador y se llame santismo o se llame uribismo. Como si, todo, sí, como si todo lo concentrara la figura omnímoda de una sola persona. Presidencialismo y centralismo son obstáculos para la oposición. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos a La, a la Paz en Foco. Eh, estamos de regreso en La Paz en Foco y vamos a hablar en este segmento del de contenido. De el estatuto de oposición que va a entrar en consideración del de Congreso, se supone que vía el mecanismo Fast Track. Sergio, subiría que que ha estado ahí en la comisión redactora, ¿por qué no trata de resumirnos qué es lo fundamental de ese estatuto? Son 31 artículos divididos en cinco capítulos. La primera parte son las disposiciones generales, la segunda son las garantías y yo creo que lo fundamental, digamos, desde una lectura para mí sería, se declara la oposición política un derecho fundamental autónomo. Esperamos que la Corte Constitucional le dé ese estatuto de un derecho fundamental. Para ser oposición o ser partido independiente hay que declararlo públicamente. Quiere decir que toca de alguna manera hacer un acto ético de que me he declarado. Y creo que las garantías son 12 garantías. Financiación, acceso a medios, acceso a la información, derecho a réplica, participación en mesas directivas, día de la oposición participación en la Comisión de Relaciones Exteriores, participación en las herramientas de comunicación de las corporaciones, sesiones exclusivas para el plan de desarrollo y algo que es interesante, ¿no? Un día de la oposición. Y siempre que se instale el Congreso, 20 minutos tiene la oposición para replicar lo que ha dicho el presidente de la República. Creo que es muy fuerte en herramientas de comunicación pero es débil en instituciones estatales en que participe la oposición, porque es solo una comisión de relaciones exteriores. Pero yo siempre he planteado, este es el punto de partida, no el techo. Poner de acuerdo a todos los partidos durante tres meses que nos reuníamos todos los jueves es un laboratorio de paz, es mostrar que se puede... Trabajar políticamente donde el otro no es mi enemigo, sino es simplemente mi adversario ideológico. Y eso creo que se logró en estos 31 artículos. Un inicio de un proceso que no habían hecho los parlamentarios en 26 años y en reuniones de los partidos con dos delegados de la mesa logramos sacar ese estatuto que esperamos que sea acogido. Pues sí, se aceptan algunas recomendaciones, ¿no? Pero en lo fundamental, se ha acogido para hacer una normalización de la democracia en Colombia. Sergio, una pequeña precisión. Eh, entiendo que el único partido que no participó fue el Partido Centro Democrático. Exactamente, hablábamos con Alejandra, le enviábamos cartas. Le enviábamos solicitudes y siempre fueron invitados los días jueves a esas reuniones, digamos, de debate, pero no participaron. Todos los demás partidos, sin excepción, aún los que no tienen personalidad jurídica, como Marcha Patriótica, como el Congreso de los Pueblos, participaron de una manera muy generosa en la elaboración de este estatuto. Y es una lástima a, a, que, no haya, que no haya participado. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, Alejandro? No, sobre es, lo que señaló. Que realmente eh, es una lástima. El, el Centro uh -huh. Democrático, y hay algo que uno no puede negar, es una, es una oposición muy vigorosa. Además, es una oposición con capacidad de incidencia, es una oposición eh, que hace presencia en los medios de comunicación y es una oposición que tiene representación política en lo local. Haber contado con los aportes del Centro Democrático. Eh, con la revisión, con sus comentarios, hubiera sido incluir una voz que es hoy una voz autorizada frente a cómo se está ejerciendo la oposición y cuáles son precisamente las garantías que partidos como el Centro Democrático eh, necesitan para poder, no solamente en Bogotá o en el Congreso, ejercer oposición y control político, sino también en las regiones. Así que yo sí creo que ahí se genera un vacío que esperamos que en el debate se subsane. Eh, Fabio, ¿qué opinas de esa pro propuesta de proyecto de Estatuto de Oposición que nos sintetiza Oye, Sergio? Yo, yo quiero insistir en, de nuevo en la, en la necesidad de crear en el, en el país una cultura de la, de la diversidad y de que ningún grupo tiene la verdad ni, ni la única posición política o ideológica válida. Entonces, en, en, en términos de, de medios de comunicación, es, por ejemplo, que los gobernadores comprendan que los canales regionales no son de, su bol no son de bolsillo, es decir, que, que, que tienen unas responsabilidades también con el acceso de una diversidad de voces a esos espacios que son públicos estatales ¿no? Entonces, no solamente el compromiso con la diversidad, sino el compromiso con las voces opositoras. Mucho más en esta coyuntura colombiana que estamos viviendo de polarización tan fuerte, con mayor razón necesitamos de un diálogo eh, atento, de un diálogo civilizado y que se pluralice una diversidad de perspectivas eh, frente al posacuerdo, frente a la incorporación de las FARC, a la vida civil, tantos temas eh, sobre los cuales eh, deberíamos los colombianos participar en un rico intercambio. Eh, pero que vaya más allá de las respectivas verdades de, ca de cada vertiente. ¿Y eso qué supone también? Eso, eso supone desarrollar una cultura en los medios públicos estatales para tener consejos de redacción pluralistas, ¿no? eh, donde tiene que haber representantes de, 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 de una diversidad de expresiones eh, político-partidarias, ideológicas y yo diría sociales también, no solamente. Eh, partidarias. Y yo subrayaría, digamos, otros tres elementos que sería bueno el debate. No, uno es el tema de equidad de género en tránsito a paridad de género, sí. que me parece que tanto la misión especial electoral. El otro es cómo se define la oposición y la oposición es disentir, criticar, fiscalizar, hacer control político y hacer propuestas alternativas. Y la otra que me parece importante es el enfoque territorial. Es decir, que no solo se está creando condiciones para el parlamento, sino para las juntas de administración local y para todos los territorios que tengan algunas garantías, como dice Alejandra, que no queden en el desierto, Caminando en las desierto. zonas, digamos, mm. donde puede haber clientelismo, donde puede haber prácticas realmente no muy sanas de la política, entonces garantizar que en lo territorial también haya garantías para la oposición. Pero eso está contemplado en el estatuto, está la idea de lo territorial. Está contemplado. Porque lo que señala Fabio es muy importante en relación con eso, Alejandra, que uno podría pensar que con lo difícil que es garantías a la oposición en, la nación, en lo nacional, creo que es todavía más difícil en lo regional departamentos, municipios. no, sé. no en, lo, en lo local es trágico. Digamos, en lo local es trágico. Literalmente quedar en la oposición o declararse en la oposición en lo regional es quedar por fuera de absolutamente todo. Por eso temas que, que a veces no se les nota la importancia, pero que quedaron en el estatuto son fundamentales. Mayor financiación para los partidos que se declaran en oposición. Porque lo que queda absolutamente claro en el estatuto es que si, si me declaro en oposición no puedo ir a buscar contratos. Si me declaran oposición, estoy haciendo control político y estoy todo el tiempo cuestionando frente a las propuestas que se están haciendo y proponiendo alternativas. Entonces, no hay contratos, no pueden enmermerarme, me declaran en oposición, cero mermelada. Uh -huh. Entonces, se requiere mayor financiación. Y un segundo tema que pareciera no importante, pero que es fundamental y es que tengan derecho a las vicepresidencias porque la agenda en el congreso, en los consejos, en las asambleas la arman las juntas directivas. Si estás en la oposición alejo, nunca te van a agendar ni un debate de control político, pero muchísimo menos una iniciativa nacional o regional, y el que tengan las vicepresidencias de manera obligatoria por estatuto, genera entonces todas las posibilidades para que puedas poner como posición puntos en agenda y no solamente eh, cuando ya se está terminando el periodo y saben que no van a alcanzar a votar tus propuestas. Claro, eso me parece muy importante, pero a mí también me gustaría que profundizáramos, Fabio el tema de la, la comunicación regional, ya tú mencionaste el tema, de, el tema de los canales, lo cual me parece absolutamente importante, porque cuando uno piensa en todos estos canales que tenemos, que son muchos, mucho más incluso de los que uno a veces conoce, pero además también los periódicos regionales, y supongo que eso también está ligado a los temas de la pauta, porque buena parte de los medios dependen también mucho de, de la pauta. Tenemos, tenemos regiones subrepresentadas en los, en los medios. Buena parte de las regiones del Pacífico, por ejemplo, se representan desde el, desde el país de Cali o desde Telepacífico. Mm, regiones que no tienen medios. El Guaviare no tiene una televisión eh, dinámica, es, es Caracol eh, Radio la que pone el tono de la... De la digamos, de la, de la esfera pública local. ¿no? Entonces, eh, además regiones muy mal representadas en los medios nacionales, la queja en el Guaviare es permanente. ¿no? Ustedes incluso recientemente vieron una portada de, de, del espectador mostrando la carretera que había construido las FARC y que ahora los alcaldes la iban a pavimentar y que eso era un eco, ecocidio. ¿Y quién va a preguntarle a la población de Miraflores? Si ¿Cómo llegan ellos a los centros de, de venta de sus productos o a, o a, o a los centros de compra de, de las cosas para sus necesidades diarias? Pues tienen que salir en, la, en, en lancha eh, o en un DC3 que entra ocasionalmente. Eh, entonces yo creo que hay una gran invisibilidad de, la, de las regiones en los medios nacionales. Y ya que Sergio estaba empezando a poner el tema de mujeres, pues está el tema de la visibilidad indígena, cómo aparecen los Nukak, cómo aparecen los Hiu, hablando de la misma región, que no tienen las mismas competencias ni las mismas capacidades históricamente acumuladas de un CRIC fundado en el 71 en el Cauca. Entonces, también tendríamos que ver el acceso de esas eh, poblaciones a... porque de verdad hay unos desequilibrios eh, territoriales y también poblacionales eh, muy grandes en, la, en el acceso a, a poder poner sobre el, la esfera pública. Yo diría sus... que en la comisión se hicieron debates muy interesantes que ojalá en las actas están y es que es acceso a los medios de comunicación no solo del estado sino todo el espectro electromagnético y al tener acceso a eso pues las posibilidades son mayores y donde exista un periódico Regional o exista un medio de comunicación de un consejo, es obligatorio que la oposición participe. Son paliativos, digamos, pero es en el camino, digamos, correcto. Yo creo que tendremos que ir avanzando en un país de regiones, lo que dice Fabio realmente. Aquí la subrepresentación es campesina, indígena, es realmente trágica. La campesina, por ejemplo. Sí. sí. ¿no? Cuando hubo consulta previa para campesinado? Es ahora con este proceso con las FARC que el campesinado aparece y seguramente sí. las propias eh, FARC eh, pues, en, en su proceso de reconversión a una organización política van a tener mucho que aportar sobre ese mundo. Aquí las encuestas se hacían en capitales departamentales. Eh, <laughs> en la, eh, a menudo la población campesina estaba ausente. Sí. Entonces yo creo que con el campesinado en particular, ¿quién nos ha contado la historia de cómo el campesinado pasó del caballo a la moto? Eh, no sabemos muchas cosas del, del campesinado. Ese va a ser otro programa, me imagino sí. lejos tuyo, porque cuando hablemos de las 16 circunscripciones especiales para la paz, Precisamente es donde yo creo que vamos a empezar a ver si esas regiones que no han estado involucradas ni en el debate político, que no son reconocidas, con poblaciones que no son integradas y que no tienen músculo para poder eh, incidir políticamente, si lo van a lograr. Entran movimientos sociales, se supone que es donde menos votan eh, y creo que ahí vamos a ver un ejercicio muy interesante, muy interesante de cómo podemos generar nuevamente equilibrios en representación. Ojalá eso salga bien. Ahora, una pregunta, Sergio. Eh, en teoría, todos los partidos que participaron, digamos, están de acuerdo con la propuesta que se presentaba al Congreso. Digamos, esos sí, 31. Sí, los partidos. Y se hizo una estrategia que es muy importante, es en cada acta los consensos y los disensos que no quedaron resueltos. Yo, por eso digo que es un laboratorio un poco de paz. Entonces, en los 31 artículos... Todos están de acuerdo. Pero hay temas, por ejemplo, las minorías. Fue un tema que fue transversal, que querían las minorías sí, sí, sí. indígenas, que hubieran, digamos, mucho más garantías para las minorías. El estatuto es para la oposición y los partidos que se declaren independientes. Esta es una nueva figura, digamos, en el sentido de que... Independencia... Pésimo negocio, ¿no? Porque es decir, el que se declare aquí independiente queda como ni chicha ni limonada. Es decir, no tiene acceso ni a vicepresidencia si no tiene, tiene más recursos. Tres garantías. Sí, y es súper importante sí, eso también. Es decir, sí. toma postura. O, tome o, postura. Exacto. ¿Usted está aquí o está acá? Sí. Pero no como que a veces sí, a veces sí. no. Eso. Bueno, yo creo que evidentemente lo que señaló Sergio eh, es importante destacarlo. Este podríamos decir que es el piso. De algo que hay que seguir construyendo más hacia adelante. Seguramente aspiraría uno a que también en la Junta del Banco de la República hubiera, a que en muchos otros espacios, pero digo, eso ya es parte de las luchas que de hecho esos partidos van a tener que hacer. Si esto se pasa, ya es un punto de partida muy importante. Hagamos una pausa y ya regresamos a la Paz en Foco. Regresamos a la Paz en Foco. Pero antes quisiéramos invitar a los televidentes a que veamos un VTR sobre el contenido del Estatuto de la oposición. La oposición política es uno de los procesos fundamentales en la democracia. Permite que voces contrarias al poder de turno verifiquen la gestión de gobierno y propongan alternativas a las acciones de quienes ejercen el ejercicio del poder. La democracia es una promesa en autenticidad en el sentido de que respeta las diferencias tal y como son, otorgando a todos un trato justo y equitativo. Una oposición sólida es uno de los grandes signos de madurez política de una democracia. Se construye al comprender que quienes se oponen a las ideas de una colectividad son simplemente contradictores políticos, pero no enemigos vitales. Una de las grandes innovaciones de la Constitución Política de 1991 fue la de darle rango constitucional a los partidos políticos y rodear de garantía su funcionamiento, especialmente cuando no participan en el gobierno. La oposición política garantiza que el sistema democrático acierte en sus decisiones. En lugar de un criterio unitario en los asuntos públicos, se pueden sopesar varias posiciones antes de llegar a una conclusión. La oposición cumple frente al gobierno la función que tienen los debates en el Congreso estimular la deliberación. Es una inmensa responsabilidad del Estado colombiano darle garantías a todos los proyectos políticos que surjan en el país en la época de posacuerdo. Con ello, se contribuye a la construcción de paz y a la ampliación de la democracia. Veamos ahora con los tres colegas invitados cuáles van a ser a su, a su juicio los retos que va a tener la puesta en práctica de esto, tanto en lo nacional como en lo regional. Eh, empecemos con Alejandra. Ajá. Hay un primer reto que, eh, que yo creo que toca además empezar a aclarar en el debate que se está dando en el Congreso, y es el tema del derecho a réplica. El, dentro del estatuto que todavía está en proceso, digamos, de ir mejorando y aclarando temas, hay la definición entre derecho a réplica, cobija temas que tienen que ver con eh, el derecho a rectificación. Hay que ser muy claro la diferencia entre los dos derechos porque obviamente implican procesos diferentes, el de rectificación implica un proceso judicial, pero no solamente eso, es demasiado amplio. Los partidos de oposición tendrían derecho a réplica por cualquier frente a pronunciamientos de cualquier funcionario importante. En Colombia, cualquier funcionario importante es una gama muy amplia. Entonces, ahí de verdad vamos a tener el primer reto para ver cómo hacemos efectivo ese derecho a réplica cuando se aclare en medios de comunicación nacionales. Pero también en los medios de comunicación locales. Ese es el. Y el segundo, el balance de cuáles son los partidos que realmente van a empezar a declararse en oposición, no en el Congreso, eso queda definido con el mapa presidencial, sino después de las elecciones locales cómo va a ser ese tema de declararse en oposición y cómo van a lograr manejar una ley de bancadas, coaliciones posiblemente y este estatuto, pero va a ser un reto muy interesante creo que va a ayudar a madurar muchísimo las organizaciones políticas. sería que nosotros por nuestra formación de maestros lo primero es la apropiación social del estatuto. Y en eso pues felicito este programa porque está contribuyendo a una apropiación colectiva, un debate mucho más profundo. Pero el capítulo cuarto contiene unos mecanismos para su implementación. Puede que no sean totalmente garantistas, pero son importantes. El primero, si se viola una garantía de un derecho, hay una acción especial ante la autoridad electoral. El segundo es una procuraduría delegada especializada en defender los derechos. El tercero es garantías de seguridad para la vida. Si eso está conectado y es si siguen asesinando a los líderes y siguen asesinando a la oposición, no habrá ningún estatuto de oposición. Y lo otro, inhabilidades. Y es las inhabilidades para quienes se declaren en oposición. Y es que de alguna manera uno no puede estar cambiando un día de oposición y otro día no. Entonces, yo creo que hay unos pequeños mecanismos de implementación que están en el capítulo cuarto, que deben ser muy apropiados por los movimientos sociales para hacer exigible también la oposición como un derecho fundamental. Fabio, ¿tú cómo ves desde tu lectura muy juiciosa siempre de la realidad política? Eh, ese desafío de implementar esto, suponiendo que vía fast track haga su tránsito ya hacia la vía legal. Sí, yo creo que eh, a diferencia de otros temas que se han intentado meter en, en este fast track, como el voto a los 16 y el eh, ¿Y voto globos? obligatorio ¿Y, de y, y otros globos de, de distintas tonalidades, eh, indudablemente este es un asunto clave para, para el proceso de paz y, y, y realmente que estamos en mora de, de haber solucionado y, y, y es muy oportuno también por la coyuntura de polarización. Hemos empezado este año eh, con muchas sombras y con muchas incertidumbres, por ejemplo sobre la implementación eh, con algunas voces incluso progresistas sugiriéndonos eh, que habría que pasar la Página de la Paz, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy importante eh, en este momento garantizar eh, voces que con responsabilidad se expresen eh, sobre el significado de, de, de los procesos de paz, tanto con las FARC como con el ELN, el significado de la recuperación del campo, eh, es decir, hay temas estratégicos que están en juego hoy en la vida del país. el significado de, de los espacios para la crítica también porque, porque digamos también eh, se trata de, de encontrar espacios para eh, la corrupción que, que aparece en este 2017 como el nuevo tema. y está bien que entre no eh, a, 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 a minorar un poco la polarización eh, y también, digamos, eh, unos espacios donde se puedan producir alternativas al manejo de la política, desde la mermelada a este clientelismo liberal conservador que hace agua, me parece, y que, y que no está brindando además posibilidades de, 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 de alternativas políticas al país. Ahora, yo, yo creo, espero que compartamos, que tenemos una tarea muy importante. Instituciones educativas, toda la, la, la estructura educativa del país, medios de comunicación, los propios partidos y demás, en explicar la importancia, ya, lo, ya se había mencionado antes, de la oposición, porque en Colombia oposición ha sido casi sinónimo de obstrucción del gobierno, entonces subversión, enemigo. Entonces, entender que eso es importante en una, en una sociedad y que refleja eso, la, la pluralidad, y que por lo tanto tiene que tener eh, todo el respeto y las garantías. Completamente de acuerdo, sin una labor educativa de apropiación social, yo creo que está siempre amenazado el acuerdo. Y creo que en eso los maestros, los profesores y las universidades tienen una tarea prioritaria. Creo que es central y este tipo de programas de difusión, de apropiación, son muy importantes. Yo felicito realmente la labor de la Universidad Nacional, la de ustedes, porque en Colombia, según nuestros datos, uno de cada 100 colombianos y colombianas ha leído una parte del acuerdo final. La Secretaría de Cultura hizo una investigación con 20.000 bogotanos y bogotanas y los datos realmente son bastante preocupantes. Sí, el, el tema del acuerdo pareciera que, que no nos hubiera terminado de pasar, ¿no? Sí. No nos ha terminado ni pasar ni por la piel, no. pero tampoco por, por, por la los cabeza. ojos ni por la cabeza. <laughs> el, y parte de ese acuerdo es la decisión sí. de, de poder avanzar, y yo creo que además de la disponibilidad de los partidos, era poder avanzar hacia un estatuto de la oposición en el que se reconoce, y yo creo que eso es fundamental. El, la riqueza que es el debate, la diferencia. Yo creo que no hay nada más aburrido que estar en una reunión donde todos pensamos lo mismo, donde todos creemos exactamente en lo mismo, sin que haya el picante de pensar, no, esto no puede ser de otra manera, pienso completamente lo contrario. Y que esa diferencia es precisamente lo que hay que proteger como un valor máximo. En, el ejercicio, en la democracia y en el ejercicio de la política. Aquí se está buscando esa protección, se está haciendo ese reconocimiento y algo, Alejo, fundamental. Nosotros tendemos a confundir oposición con minorías. Aquí queda claro que no es lo mismo, que oposición no es lo mismo que minoría y que una oposición no tiene que ser minoritaria, que la oposición tiene vocación de poder y como tiene vocación de poder, se le dan una serie de garantías para que realmente pueda acceder al poder, que es de lo que se trata, reglas claras en el ejercicio de la democracia. Eh, Fabio, y en ese sentido me parece muy importante, yo personalmente valoro eh, esta tarea que ha cumplido incluso el centro democrático, porque yo soy de los que digo, el, el expresidente Uribe cuando era presidente nunca creo que se imaginó que algún día iba a ser oposición. Pero eso realmente es lo que todo dirigente político tendría que interiorizar, que hoy puede ser gobierno y mañana oposición y eso es lo normal. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Eh, es el valor de la, de la competitividad de... de... Eh, político partidaria y, y, y que la gente pierda las elecciones y se vaya a la oposición para mejorar sus plataformas, para corregir cosas. Pensemos en todos estos partidos del socialismo del siglo XXI que con gran dificultad han aprendido la lección de que tienen que irse a la oposición de, y, que, y que tienen que generar también generaciones de relevo ¿no? y no perpetuar líderes eh, en tres, cuatro... Eh, Períodos eh, al estilo Evo, con todos los méritos que tiene Evo también en, otro, en otras eh, decisiones, pero eh, es muy importante eso. Es decir, que, que eh, también la misma izquierda, que durante muchos años estuvo acostumbrada al ideal de que podía capturar el poder y llegar al poder y ejercerlo indefinidamente en nombre de la voluntad popular. ¿no? Entonces, yo creo que que la, la regla del juego tiene que ser eh, eh, pues eh, alternación y, y pues si se pierden las elecciones, irse a la oposición para mejorar y volver con banderas renovadas. Ahora, esa educación debe ser también para los partidos. Tú lo mencionaste en algún momento, eh, pero sería bueno destacarlo. En Colombia... Yo, yo a veces siempre he pensado que, que es nuestro sistema político. Todos son oposición hasta el día antes de elecciones, ¿cierto? Y todos son gobierno al día después con el que gana. Eh, 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 y eso es lo que eh, es perverso para el sistema, creo yo. No, y yo diría que si uno hace una evaluación del papel de la universidad en la formación y educación política, hay que hacer serias rectificaciones. Uh -huh. Debemos hacer y creo que el Centro de Seguimiento de la Paz podría tener esa iniciativa, es cómo modificar la educación política de nuestros jóvenes para que vuelvan a una gramática y a una pasión por la política. Creo que eso es posible, y en América Latina hay jóvenes desde la Patagonia hasta el Río Grande que como que quieren darle una nueva oportunidad a la política. Por ejemplo, el caso de Chile, ¿no? Ayer estaba hablando con un diputado chileno. Pero creo que tenemos que modificar la forma de enseñar la política y la forma de formar. No basta una clase de constitución. Y yo creo que vamos por buen camino a ese nivel. Alejandra, tú que has estado tantos años siguiendo ya este tema... Midas con optimismo esto? No, yo tengo que verlo con optimismo, si no me suicido, Alejo. Es decir, yo sí creo y yo, y yo creo que vamos en un aprendizaje, digamos, esto es lento, es el, el ejercicio de la política, el ejercicio de respetar al otro, de, de seleccionar bien quién me, va, quién me va a representar. Eso es un aprendizaje siempre a largo plazo de, de, de un país. Nuestros partidos tienen que aprender mucho. Digamos, si tú señalabas que de pronto tenía que revisarse la, la academia, eh, las organizaciones políticas sí que tienen que hacer una reflexión de fondo y una revisión eh, de fondo sobre sus costumbres políticas, sobre la forma en que se accede al poder, sobre la selección de sus candidatos, porque no están seduciendo. El, los partidos tienen que ser centros, el ejercicio de la política es un ejercicio de seducción. Los partidos tienen que seducir a los jóvenes e integrarlos. Pero entonces, para poder tener una representación, no tienes que ser el hijo de un dirigente político, o entras por un sistema de fast track porque eres el que le cargaba la maleta al que ya es dirigente político, y eso no seduce a los jóvenes para que pongan nuevas ideas, nuevos retos, nuevas formas de hacer el ejercicio de la política. Así que para mí son los partidos que se volteen a mirar si no se van a quedar solos. Fabio, quería hacerte un comentario. Ayer conversando con un colega, eh, me hacía esta reflexión. Un colega de otra universidad me decía, es que desafortunadamente pareciera que seguimos en, un, en una disputa entre la masonería liberal y ese fundamentalismo católico. Cuando miraba esos líderes y estos temas del sí y el no, eh, ¿tú, ¿tú creerías que eso es así? ¿Qué tenemos que hacer en este sentido? Yo creo que la, la, la falta de pluralidad de, eh, para discutir muchos temas, para discutir la crisis del liberalismo, por ejemplo, lo mal que manejaron ese eh, esa campaña a favor del sí, eh, cómo no movilizaron a sus estructuras eh, partidarias en las regiones, el mismo eh, expresidente César Gaviria, ¿no? Eh, para discutir los temas de la izquierda, sin, sin las posiciones extremas de la señora que quiere mandar a Gabo al, al lado de Fidel al, al Infierno, eh, o el otro que piensa pues que, que Cuba es el, el, el modelo del paraíso. Cómo, cómo, cómo hablar sobre estas cosas, cómo hablar sobre la herencia católica camilista en el ELN y cómo convive eso con el secuestro y con la extorsión. Es decir, son debates que este país tiene que abrir. Eh, porque, ¿Qué pasa con la cultura política de la derecha que permite el asesinato de líderes sociales? ¿Qué pasa con, con los eslabones de la institución policial y militar que, seguramente, eh, con grados de mayor para abajo? Eh, en las regiones también se prestan para esas, eh, esos atentados contra los líderes sociales. Son muchos los debates que, que, que hay que abrir en el país y que, y que para eso necesitamos eh, abrir espacios eh, en los medios de comunicación y que los invitados a ciertos programas radiales de opinión no sean solamente los políticos, ¿no? con discursos rimbombantes, seductores para los medios de comunicación. Yo creo que esa es la, me parece, la gran oportunidad que, que da la aprobación de este estatuto y seguramente las las reformas de la misión que esperamos en las semanas que vienen cuando terminen su tarea es abrir unas posibilidades para una democracia de mucho mejor calidad futuro. No ¿no? como dirían algunos, para que predomine uno o un sector, ¿no? para que todos puedan competir, para que todos puedan hacer una buena política y que el país se, re se refleje. Yo creo que eso es parte de lo que contribuye. ¿no? Creo que el estatuto es un aporte, una semilla para aprender a hacer otra gramática de la política. Pero necesitamos también la misión electoral, una nueva ley de partidos y creemos que este año... Es un año muy importante para Colombia y hay que introyectar eso. Este año es un año que vamos a tomar decisiones muy relevantes y aspiramos que sean para profundizar la democracia, la cultura política democrática. ¿Tienes la misma percepción? Sí, yo Alejandra? creo que después de 1991... En serio, después de 1991, esta es la segunda ventana de oportunidad que tenemos para hacer una evaluación general de cómo está nuestro sistema político y democrático, nuestro sistema de representación. Nosotros hemos venido haciéndole parches a nuestra democracia, es decir, a través de reformas que normalmente son cada dos años. Ahora... No solamente está el Estatuto de la Oposición, no solamente está el trabajo que se puede hacer de una mirada integral sobre el sistema electoral desde la misión especial electoral, se ve también que... Se, vigorizó el debate al interior de los partidos que hoy están poniendo temas duros para ellos como es mirar su propia posibilidad de cerrar las listas, de financiación de las campañas, de cómo contrarrestar el tema de corrupción. Es, se está abriendo un escenario de debate, eh, lástima que con una ventana oportunidad muy corta porque ya después de junio digamos, llegó la, el proceso y el debate electoral con más fuerza, pero en este momento creo que nos estamos mirando de manera juiciosa, seria, reflexiva. Ah, y si no la aprovechamos, se nos cierra la ventana de oportunidad y yo no sé si nos tocará esperar otros 26 años. <laughs> ¿Cuál es tu valoración, Fabio, de esa ventana de oportunidad? Hoy me decía alguien que cómo veía el país, entonces yo, yo le digo que los colombianos ya, ya tenemos un cuero duro para para vivir pues, cada nueva situación y este año que empezó con ese tono de que, de que ya la paz no importa, con los incumplimientos del gobierno, con, con la, el alistamiento de las zonas veredales. Yo también soy optimista porque veo eh, indicios eh, positivos. Me parece, por ejemplo, que si las FARC cumplen como lo han estado haciendo, ¿no? Eh, con, con una gran disciplina y, y con una apertura que me ha llamado mucho la atención, están repensando las vidas. Si este proceso culmina exitosamente, se acaba el, el, el discurso, este, eh, digamos, eh, guerrerista. No es una ironía que los eh, enemigos históricos de las FARC, ahora que va a desaparecer entonces eh, como guerrilla, entonces que se opongan, ¿no? Yo digo que son FARC ¿no? <laughs> eh, entonces, eh, veo signos positivos, pero por supuesto invitaría también, y estoy de acuerdo con Alejo, eh, con Sergio, y creo que Alejandro también estaría de acuerdo que, que desde la academia también tenemos que poner un tono de, de la discusión, porque hay un, hay un plus sí. eh, que es distinto al, al, al del medio comercial y, y, y que también tenemos nuestros medios públicos, hablando de, 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 del, del fortalecimiento de la comunicación pública y que tenemos que conectarnos más con la vida, ¿no? Auto, siendo autocríticos con, la, con, el, con los saberes académicos. Una universidad más... Alejo también, eh, digamos, desde el centro de pensamiento ha sido el, el ejemplo de cómo estas universidades pueden articularse, en este caso, con, pues, con todo el proceso de estos cuatro años largos de diálogos. Bueno, de paz. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias a Alejandra, a Sergio, a Fabio, que ha sido siempre un valioso aporte en todo esto que hemos tratado de hacer en el centro. Eh, muchísimas gracias a los televidentes. Eh, este es La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz y de Unimedio de la Universidad Nacional. Eh, los esperamos en la propia, próxima emisión de La Paz en Foco.